Schumann es un compositor con el que tengo una relación muy especial desde niña. Fue uno de los primeros compositores a los que me acerqué. Después, mi primer disco en solitario fue Schumann. Y volver ahora a Schumann, con lo que ha pasado en los últimos 10 años, también con el repertorio que también he tenido entre dedos, ha sido muy importante. Es como, por un lado, es recuperar una esencia y por otro es ahondar en un compositor que realmente es fascinante, ¿no? Es fascinante en sus dos polos, en el que es más temperamental, extrovertido también, en el que tiene muchísimo carácter, en el que tiene muchísima pasión y en el que también es muy inocente, es muy tierno, es muy lírico, es muy soñador. Y eso lo hace tremendamente humano, ¿no? Y efectivamente su música es la cumbre del romanticismo y este concierto es uno de los conciertos más importantes para instrumento y orquesta, para piano y orquesta, y sin duda es una de las cimas del repertorio romántico. Compositores como un tardío Beethoven, un Schumann, un Chopin, un Tchaikovsky, son compositores románticos que le van muy bien a esta formación orquestal y donde podemos sacar el máximo de la partitura y también de la calidad del conjunto. Encima, si juntamos una artista como Judith, que el repertorio romántico, estos compositores también y su calidad artística y humana, hacen que haya sido muy especial el programar, tocar, grabar y llegar muy lejos con este concierto. La experiencia de grabar el concierto con la orquesta ahora está siendo realmente especial porque venimos de una gira y es muy interesante ver cómo se trabaja la misma obra en concierto, en directo y después en la grabación, ¿no? Al haberlo tocado 4 veces ha sido en concierto justo antes de grabar, eso nos ha dado una forma muy grande y las tomas han sido muy largas y de ahí que la respiración general y total de todos ha sido realmente natural y eso es lo que va a tener de auténtico esta grabación, que aunque haya sido una grabación con sus ediciones, con sus cortes, con sus escuchas y sus cambios y también su espontaneidad, no ha perdido la naturalidad.